Nuevamente, el equipo de producciones audiovisuales Sol Montero se desplaza a la localidad del Recuenco, en Guadalajara, en pleno Alto Tajo, para traerles a todos nuestros seguidores, amigos y espectadores una nueva montería. En esta ocasión, al más estilo tradicional, en abierto. Puesto que en el día de hoy son muchísimos puestos, se agiliza el sorteo. Y a la vez que el montero se apunta, también recoge su puesto. Estamos hoy un día más, estamos en el Recuenco. La verdad es que estamos en una montería en la que tenemos especial predilección por ella, porque fue donde empezamos nuestros vídeos, donde nos empezamos a conocer. Y la verdad es que para nosotros es un orgullo poder volver a acompañar a Alberto y poder realizar otra montería más. Además, la misma montería, y esperemos que se repita los mismos resultados o quizás mejor. Vamos a saludar a Alberto. Buenos días, Alberto. ¿Qué tal? Buenos días. Encantado. Genial de venir otra vez ya contigo. La verdad es que... Aquí empezamos el año pasado. Este año la cazamos junto con el 1001. Va a ser un poquito más grande, pero es la misma. Se dio bastante bien. A ver este año cómo se nos da. Más perros, ¿no? Más hectáreas, son 2.500 hectáreas. Metemos 25 regalas. Y 83 puestos. Bueno, vamos a ver, yo creo que va a estar muy bien. Va a haber muchas reses porque hay muchísima cantidad de ciervas y de jamas. Y yo creo que se va a dar muy bien. Creo que vamos a hacer un plan de bolito. Durante todo el verano habéis estado trabajando en ello. Sé que trabajáis desde agosto, mucho. Llevamos desde primeros de agosto echando de comer. Ahora últimamente han comido un poquito menos por el tema de la bellota y demás, pero vamos, han comido muy bien, hay muchísima muestra y se va a dar seguramente. La verdad es que para nosotros es algo diferente en tema montería. Nosotros venimos de la parte de baja, cazamos muchísimo en Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, y esto es otro rollo. La verdad es que tu montería... Es muy diferente, es más sierra, más abrupto todo, muy bonito, ya lo vas a ver. Vais a grabar con el dron, vais a un barranco y hay unas imágenes preciosas. Es muy bonito, es un monte muy bonito, muy duro y muy trabajoso. Traemos quad, traemos mulas para sacar luego todos los animales y sacarlos con la mayor rapidez posible. Pero es muy bonito, cazar aquí es precioso. ¿Cuántos animales que podemos cazar hoy? Hoy tiramos al ciervo, al gamo, al jabalí y hembras, de ciervo y de gama. No tenemos cupo y bueno, la verdad que... yo creo que estaremos expectativa, no sé, yo creo que los 50 los voltaremos seguro, 50 o 60 animales, Dios quiera. Sorteo, al final lo veremos. Sorteo hecho ya, con los puestos hechos. Sorteo hecho, vamos a dejar que termine un poco la gente de almorzar y nos vamos yendo por armadas y a las 12, 12 y media soltar. Pues nada, yo... Y yo me iré con los perros, me veréis por allí con los perros y organizar un poco las regalas. Claro, yo miré con otro compañero tuyo también que hace la organización, eso es. Con Quique, ¿verdad? Uh-huh. Y luego otros dos puestos, a ver si tiene suerte. Otro puesto con Tarroja Marazada, los puestos en sorteo, ya está. Y a ver qué pasa, a ver si puede grabar mucho. Pues al final lo vemos. Muy bien. Venimos aquí a pasar una muy buena mañana, hay muy buenas expectativas, la verdad que la mancha la tienen muy cuidada, el día acompañado, veremos a ver si tenemos un poquito de suerte, pasamos un buen día y disfrutamos todos. Dan dos manchas muy bonitas, ¿sabes? Lo llevan mucho tiempo cuidando, muy bien, y la verdad que las expectativas son buenas. Son buenas y calidad, que es lo que tiene la sociedad Cerrán. Y vamos a pasar un buen día. Va a ser un día, además, mira, el día acompaña y todo, con buena gente, amigos, que no pase nada en la montería y a pasar un día para recordar. Como eso le hay cosas con Alberto. Como sabéis, tiramos al ciervo, a gamo, cierva, gama y jabalís. Vamos a salir por armadas. La primera armada va a ser la del Colores, ¿vale? El cierre de Villanueva, que es este chico. Ahora levantará la voz
y vamos a salir desde aquí detrás. Él pone su coche, todos los coches detrás de él, ¿vale? Cuando estéis todos, vamos saliendo, y así sucesivamente con todas las armadas, ¿vale? La seguridad, por favor, mucho cuidado con el puesto anterior y el posterior. Revisamos tanto el de la derecha como el de la izquierda, no tardamos nada en acercarnos, ¿vale? Y nada más, que mucha suerte y nada, pues eso, suerte, ¿vale? Está el 4, el 3, el 2 y el 1. Sí. Yo los bajo al 1 y al 2. El 4 es el Juanjo, sí. El Juanjo puede ir andando. Sí. Y luego el 5 puede dejar el coche allí en el cruce. Sí. Y el 6. Y los demás con las cebras. Los demás con los coches para abajo. Exactamente, exactamente, vale. Si llegaré allí con los perros, ¿vale? Vamos a ver a mí. Yo voy a ir a morir allí. Venga, Rea, vamos. Te comes mucho. No tienes ahí una montonera. Ojalá. Y a su mujer el 6. Nos queda nada, ¿eh? Nos queda sonar a las 12 y hasta las 12 y media nos soltamos. Si hay suerte. Como bien dice Antonio, a ver si hay suerte. En esta ocasión acompañamos a dos cazadores. Por un lado a Antonio y por otro lado a Miguel Campintero. Aunque también acompañaremos a Quique en la organización de la montería. Willing, la verdad es que me va muy bien, son muchos años los que llevo con él y la bala pues tiene una norma de 200 grain y la verdad es que muy contento desde el primer día que lo tengo, que fue con 17 años, así que ya ha pegado unos pocos tiros, así que muy contento la verdad. Y nada, veremos a ver si hay suerte y que nos pasemos un bonito día, por lo menos la vista acompaña. La orografía y el escarpado del terreno hacen de esta montería algo inigualable. Ahora acompañamos a Quique en el lugar en el que se encuentra, dando comienzo a la montería. Soy de la orgánica Herranz, Quique, y hoy vamos a cazar el 1001 y Carbonera juntos. Vamos a cazar unas 2.500 hectáreas con 25 realas de perros, ¿vale? Y nos encontramos aquí en Valdelacueva, que es un puntal donde vamos a controlar casi toda la mancha, ya lo iréis viendo en la panorámica, y vamos a soltar realas en el sopié de la mancha,
vamos a soltar realas en la cuerda y vamos a soltar realas en las traviesas, en las mismas traviesas, para que los animales, donde tienen los comederos, puedan arrancar los perros con energía y estén frescos y salgan con las ladras y metan la caza a las escopetas. Y bueno, nos hace un día bueno, espero que se nos dé bien la montería, se le puede tirar a ciervo, cierva, gamo, gama y guarro. Y espero que sea un día divertido, nos va a hacer buen día, promete el día, y lo pasemos bien. Ya unos 50 tiros, así que esto promete. Vamos a ver lo que pasa. Las realas van cazando muy bien, van todas bien con parejas y van cazando a la mano, van cazando lo que he dicho, van sueltas los encames y los perros van frescos y han hecho cazas al principio. Ahora cuando lleguen a los siguientes encames y los comederos, pues volverán a echar otra cuadrilla de animales cada reala. Los he soltado con esa picardía de soltarlos cada uno, cada reala en un comedero para que salgan con fuerza y arranquen los animales. Terreno duro y abrupto, y bueno, ya lo ves tú cuando lo saques, como que riscas y que cortados hay. Ya te digo, vamos a cazar muchas hectáreas, muchas. Pero vamos, de momento va bien, ya te digo, van ya casi unos 70 tiros y llevamos media hora de montería. Vamos a ver cómo terminamos.
no, que no corráis, exactamente lo que dice el Alberto, no corráis, no corráis. Vais a los puestos que estoy viendo, hay un puesto ahí en la, de ladera. Según os estoy viendo a dos ahí parados, uno de amarillo y otro de rojo. Pues por ahí, por donde vais, por encima de todos esos cocotes, vais de hechos a los puestos, ¿vale? Cazar todo eso bien cazado, todo ese alto. Y si ahora nos hemos juntado aquí, la real, la de abajo y yo, ¿por qué hemos venido aquí a pasar los dos? Aquí ahora nos abrimos otra vez y seguimos para adelante. Ahí, ahí, esa mano que lleváis, os estoy viendo, muy bien, muy bien. Uno aquí más pajero pega la risca y el otro por encima. Esa mano que lleváis la lleváis bien ahí, ¿vale? Sí, veníamos más bajero, pero es que aquí está todo cerrado y nos hemos hecho venir. ¿Qué han echado los perros ahí que los haya ido a ladrar? Ha salido una gama, por lo menos, he visto yo que iba para atrás corriendo. Venga, vale, correcto. Quique, que se encuentra en el puntal de Val de la Cueva encaramado, está dirigiendo perfectamente a todas las realas, mientras que el socio, Alberto Herrán, está con ellos directamente dentro del monte. Soy Manuel Alpuente, de la Real Hermanos Alpuente. Estamos aquí cazando para la cinegética Serranz. Llevamos dos realas, mi hermano va por arriba. Se está dando bien la mañana. Muchos tiros, alguna que otra ladra, que la caza sale muy larga. Yo creo que se está dando bien. Los perros siguen mucho el rastro, vuelven con sangre, eso quiere decir, buena señal, que los puestos van acertando. Y nada, un placer cazar aquí con la cinegética Serranz y a ver el resultado final. Esperemos que será bueno. El sopi adelante, pero no rompen abajo la caña, entonces van a volver con los perros para allá. Van a estar con los perros otra vez, le van a pegar otra mano a toda la calle a la peñola, le van a dar otra mano a todo aquello. Atrás, Dani, los perros ladran ahora, por ahí llevan una ladra, pero no sé lo que será. Bueno, pues ya, yo creo que hemos concluido ya. Se han tirado, ¿cuántos tiros a la vez? 200 tiros. 200 tiros sin oír lo de la parte de la vega. Yo creo que esto está por concluido, ya están regresando los perros. Y yo pienso que, no sé, los animales que hay de calidad, pero yo creo que animales se han matado. Tiene muchos tiros, bastante entretenido y yo creo que puede haber sido una buena montería. Dime. Que si aquí la recojo. Te he dicho, me está recogiendo ya, ya han pasado los vueltos, o sea, los perros ya han chocado allí y todo, ¿no? Sí, venga, vale, pues ya voy de recogida. Ya bajando todo, ¿vale? Ok.
Ahora es el momento para que Servicios Cinegéticos al completo, todo el equipo, trabaje para intentar sacar todas las reses del monte y conformar el plantel final. Algún tío con una escopeta. Lo que alcanza la escopeta, ¿eh? Pelotazo ha llevado. Un tío ahí la tira con una escopeta y le ha hecho. Una gama. Se ha divertido el hombre. Sin lugar a dudas, una montería muy entretenida en el Recuenco, en Guadalajara, en tierras de la Alcarria. Los monteros se encuentran encantados con la montería y con los resultados cosechados, puestos han conseguido abatir 18 venados, de los cuales uno seguramente sea oro, 6 gamos y 12 cochinos. Primera montería de 5 de un programa muy completo para esta temporada, que dio sus frutos con creces. Hay que decir que el precio del puesto era de 220 euros, una relación resultado-precio difícil de igualar. Sin duda, aquí empezamos nosotros, Sol Montero, producción audiovisual. Y siempre que podamos, seguiremos volviendo a disfrutar de estas monterías junto a Servicios Cinegéticos Herranz. Bueno, hemos terminado una vez más, una montería más en el Recuenco, aquí acompañando a Servicios Cinegéticos Herranz. La verdad es que, como dijimos esta mañana, las expectativas eran buenas. Hemos tenido quizás un día que tenemos casi pronóstico de lluvia, pero al final nos han caído un poquito. Ha llovido un poquito, ha hecho un poco viento, pero al final no ha aguantado. No ha sido malo del todo, está bien. ¿Qué? Todos han sido buenos, no lo sabemos todavía porque están las térmicas ahí mirándolo, pero bueno, en torno a 70 animales, una cosa así, 60 y pico, 70 ahora. Hay buenos venados. Han trabajado bien los perros, ¿no? Han trabajado los perros muy bien, ha hecho un día muy bueno y luego lo que te he dicho, hemos hecho la estratégica de soltar los perros en los comederos para que los perros estén frescos, cacen y muevan la caza con más agilidad, ¿vale? Eso es una estratégica muy buena, porque son muchas hectáreas las que hemos cazado, ¿eh? Hemos cazado 2000 y pico hectáreas con 25 realas y lo que te he dicho, y es un monte muy abrupto, pero bueno, los resultados ahí están, nos ha hecho un día muy bueno, han tirado cerca de los 300 tiros, ¿eh? entre 90 puestos, y yo creo que la estadística está ahí fuera, ¿no? Hay animales de calidad, se han matado venas muy bonitos, algún gamo muy bonito, y bueno, par de navajaretes, que la montería ha estado divertida y muy atento en todo momento de que es un monterión bueno, ¿eh? Pues nosotros encantados de acompañaros, acompañarte también, Alberto, bueno, que la verdad es que aquí se está súper a gusto y nada, animamos que a la gente que a la gente venga a conoceros, que vean las monterías en el Recuenco, que son unas monterías que económicamente hablando puede ser bien, calidad-precio vemos lo que hay. Que este plantel cuesta más del doble de lo que cobramos nosotros. Nosotros vamos a muchas monterías y te digo que es lo que queremos mostrar a nuestros espectadores, que se vea que hay calidad y por unos precios muy acordes. Sí. Que cazar en Alto Tajo tiene tiro. Vale, pues nada, muchas gracias. Gracias y nos vemos en la siguiente.